We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning from Buenos Aires, Argentina, for me. Good afternoon, good evening. Buenos días desde Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes. En función de dónde se encuentren, en qué zona horaria estén presentes. Me alegra poder comenzar esta sesión principal dedicada al lado bueno, malo y feo de Internet en los tiempos de la crisis. Me llamo Olga Cavalli, me conecto desde Argentina y voy a co-moderar esta sesión con una compañera de Alemania. Me gustaría agradecer al gobierno alemán por organizar esta sesión tan interesante, así como por haber organizado todo el evento, toda la cumbre digital IGF. Me entristece no poder estar con vosotros allí en Katowice de forma presencial. He tenido estos planes, pero al final no ha sido posible. Por otro lado, cuando veo a mis compañeros que están presentes allí, bueno, pues tengo mucha pena. ¿De qué hablaremos durante esta sesión? Hablaremos sobre el impacto de la crisis del COVID-19, que ha afectado prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Es una crisis más a la que tiene que hacer frente la humanidad. Durante esta sesión presentaremos perspectivas de diferentes comunidades, de diferentes rincones del mundo. Nos centraremos en los procesos y eventos realizados a nivel local, regional y nacional. Estos procesos los llamamos los procesos NRI. Vamos a pensar cómo estos procesos pueden afectar lo que pasa en Internet, por ejemplo, durante los tiempos como estos tiempos de crisis de COVID-19. Olga, muchas gracias por esta introducción. Doy la bienvenida a todos los representantes de los procesos NRI. Os saludo desde Alemania. Por desgracia, aquí en Alemania, la situación de la pandemia COVID-19 está bastante mal. Por eso he tomado la decisión de no desplazarme a Katowice para no arriesgar un posible contagio. Ahora cuesta encontrar camas libres en las UCIs de los hospitales. Esta sesión la hemos preparado durante 2 o 3 meses. Nuestros grupos NRI, es decir, los grupos que se dedican a los procesos locales y regionales y nacionales de jóvenes, se encuentran de forma regular. Estamos hablando sobre 135 grupos NRIs. Así que son grupos que funcionan en el sistema desde abajo hacia arriba, o sea, de esta forma ascendente. Entre nosotros hay varios responsables de la elaboración de informes. Creo que al final de esta sesión, estos estas personas responsables de elaboración de estos informes tendrán la posibilidad de presentar dichos documentos. Olga, ¿nos puedes presentar el orden del día o el plan de trabajos para esta sesión? Gracias, Sandra. Voy a decir lo siguiente. Tenemos a muchos participantes en línea. Asimismo, hay muchas personas a las que les gustaría participar de forma activa en esta sesión. Por eso creo que esta sesión tendrá un formato bastante abierto y flexible, así que no tenemos un plan fijo como tal. Eso sí, pido que todos respeten los límites de tiempo. Por favor, cada intervención tiene que durar como mucho 2 minutos. Pueden también plantear sus preguntas en el chat.
En cuanto a los participantes in situ en Katowice, si quieren tomar la palabra, levanten la mano, por favor. Antes ya dijimos que íbamos a hablar sobre la situación de Internet durante esta crisis, qué lecciones hemos aprendido, qué conclusiones podemos sacar, y hablaremos sobre tres aspectos. O sea, el aspecto bueno del Internet, nuevas oportunidades que tienen que ver con el teletrabajo, con el comercio electrónico, con el acceso a la educación en línea. Segundo, lo negativo, lo malo de Internet, por ejemplo, la ciberseguridad. Y el tercer punto, lo feo, es decir, los lados feos, negativos durante la crisis. La vulneración de los derechos humanos, la desinformación, los bulos, etcétera. Así que hablaremos sobre lo bueno, lo malo y lo feo de Internet durante tiempos de crisis. De nuevo, pido comentarios breves. Si alguien quiere tomar la palabra, tiene que comunicárnoslo. Sandra, ya te paso la palabra. Creo que vamos a comenzar por una pregunta referente a la política. Me gustaría invitar a todos los representantes de los grupos NRI. Tengo delante de mis ojos, una lista de apellidos. Anya, ¿puedes verificar esta lista? De todas formas, les pido que compartan con nosotros sus experiencias buenas, malas y feas durante esta crisis del coronavirus. Voy a repetir lo que se ha dicho antes. Si alguien se conecta con nosotros en línea, por favor, planteen vuestras preguntas en el chat. Otra manera de tomar la palabra es levantar la mano. Parece que está levantando la mano Osvaldo. No sé si lo ha hecho a propósito o se ha equivocado, porque este icono está aquí encendido desde el principio. Osvaldo, te paso la palabra. En la República Dominicana ya tenemos una amplia experiencia. Internet se ha convertido en la fuente de nuevas oportunidades. Estas, a su vez, crearon nuevas posibilidades de realizar actividad económica. Por eso, la gente pudo comenzar a ofrecer sus servicios en línea. Voy a ponerles un ejemplo. Los supermercados antes no estaban muy interesados en crear aplicaciones que permitiesen la realización de compras en línea. No todos los supermercados ofrecían el servicio de entrega de artículos a domicilio. Y hay que decir que la pandemia creó esta nueva oportunidad. Animó a toda esta comunidad a que se invirtiera en estos nuevos servicios online. Esto por un lado. Por otro lado, hablando sobre la educación, yo mismo soy profesor. Trabajo en una universidad y también imparto clases sobre la ciberseguridad. Nosotros tuvimos la posibilidad de impartir clase en línea. En estas clases podían participar todos los alumnos. No siempre fue fácil. A veces teníamos que crear una nueva conexión porque teníamos alumnos que se conectaban desde la facultad, desde el campus, y otros que se habían ido a sus casas. Internet en el campus, en la facultad, la conexión era gratuita, pero en el caso de los alumnos que se habían ido a sus casas, pues a veces teníamos que establecer una nueva conexión adicional. Nosotros aprovechamos esa oportunidad para crear contenidos interesantes en Internet, y queríamos disponibilizar ese contenido a nuestros alumnos. Así que veo estos lados positivos de la pandemia. Por ejemplo, ha aumentado el tráfico en Internet, ha mejorado el acceso a contenidos digitales.
La iniciativa de la transformación digital que fue activada por parte de nuestro gobierno también adoptó este enfoque multilateral. Así que fuimos capaces de crear este programa de desarrollo digital en el que participan varias partes interesadas, varios sectores. Así que todo aquello mejoró el nivel de conectividad, ya que antes de la pandemia esa no era muy buena. Muchas gracias, Osvaldo. Voy a repetir, por favor, respeten el límite de tiempo y no hablen más de 2 minutos por persona. Esperaba que fuera posible activar un cronómetro en nuestra plataforma para que todas sepan durante cuánto tiempo ya han hablado. Ahora veo en la lista otro apellido, Laura Palacios. No sé si he pronunciado bien tu nombre. Por favor, preséntese y le pido una breve introducción. Buenos días. Siendo parte del stakeholder de la academia y en representación del Foro Colombiano de Gobernanza de Internet y desde el Centro Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en Colombia, en el marco de la pandemia, el Internet y particularmente el comercio electrónico ha sido uno de los sectores con mayor impacto en la economía. Como nos contaba Osvaldo, también fue nuestra situación en la que el cierre de los establecimientos comerciales como medida de contención para reducir el contagio por COVID llevó a que tanto las empresas como los usuarios hicieran uso de los canales digitales. Durante el año pasado, este tipo de comercio creció un 53% y las estadísticas indican un crecimiento promedio del 18% de las ventas retail en el país para el año 2025. Por otro lado, esta misma migración a canales digitales inevitablemente generó dependencias en las plataformas para el correcto funcionamiento del entramado social. Esto ha tenido consecuencias positivas y negativas, como los grandes traumatismos derivados de los cortes de los servicios de Internet a nivel global y regional. Un ejemplo importante fue la caída de algunas redes sociales en varios países. Este hecho concurrió con las movilizaciones sociales en Colombia, en donde la alta afluencia de ciberusuarios generó el colapso de los servidores en estas. Si bien este tipo de situaciones son comunes en escenarios concurridos, es inevitable que se generen sensaciones de desconfianza en los usuarios. La dependencia de las plataformas digitales para el ejercicio de los derechos durante la pandemia puso en evidencia su importancia para el ejercicio de algunos derechos fundamentales como la libertad de expresión. En nuestro país, con el argumento de desplegar mecanismos de contención a la expansión del COVID, el gobierno empleó mecanismos jurídicos de excepción constitucional para decretar la emergencia sanitaria, lo que sirvió de marco para el despliegue de diversas herramientas tecnológicas que ocasionaron preocupaciones en algunos sectores de la sociedad en torno a riesgos a la vulneración de los derechos a la privacidad, a la autonomía e incluso a la seguridad de los ciudadanos. El alcance de los aplicativos y las plataformas tuvo una tendencia a demostrar que las vulneraciones eran mayores y desproporcionadas frente a los objetivos que pretendían ser logrados. Por último, les cuento que se evidenció una generalizada desatención a los estándares internacionales en materia de protección de datos personales, ya que el uso de este tipo de aplicativos, lejos de ser voluntarios por las personas, se constituían en requisitos para el ejercicio de libertades fundamentales como la movilidad o el derecho al trabajo. Esta es la situación de estos 3 puntos en el país. Muchísimas gracias por su atención. Laura, can I interrupt here? Because I would really like that we focus on the good for the moment. And you refer. Muchas gracias. Te tengo que interrumpir porque en este momento preferiría que nos concentráramos en los aspectos buenos de Internet. Tú ya has comenzado a hablar también sobre los aspectos negativos. A lo mejor podremos dejarlo para más tarde. En este momento vamos a escuchar a otras personas para que nos hablen de cambios positivos que hemos notado durante la crisis. Pero repito, por favor, no superen el límite de 2 minutos. Ahora cedo la palabra a Rodney, después a Emmanuel y a Mohamed. 2 minutos, por favor. Rodney Taylor. Buenos días a todos. De la Unión Caribeña de Telecomunicaciones,
Nosotros seremos los anfitriones de la edición 17 de IGF en el Caribe. Y quiero decir que el Internet ha sido algo que nos ha permitido continuar estos trabajos a distancia desde casa, y esto fue algo que nos ha dado una fantástica oportunidad, incluyendo la educación online. En algunas ocasiones nos permitió mantener las relaciones sociales, así que se puede decir que Internet nos permitió funcionar el día a día. En cuanto a la administración pública, Internet nos ayudó a realizar una transformación digital. Así que gracias a Internet, varios servicios públicos siguieron siendo accesibles para los ciudadanos, y la economía, que en el caso de algunos países se basa en el turismo, la economía pudo seguir funcionando y no sufrió un colapso total a causa de la pandemia. Estos son los puntos positivos, es decir, un aceleramiento de la transformación digital. Internet resultó ser un entorno resistente. Gracias por invitarme. Represento a una de las fundaciones de gobernanza de Internet en Estonia. Así que, en cuanto a los aspectos positivos, me gustaría presentar ejemplos concretos de gobernanza de Internet en Estonia. Y esto es un ejemplo que se refiere a la organización de la cumbre de gobernanza de Internet en Estonia en primavera del año anterior. Fue la séptima vez que se realizó tal encuentro, y el hecho de que semejante encuentro se haya podido llevar a cabo por Internet fue ya de hecho algo muy positivo. Así que nosotros aprovechamos este formato híbrido para nuestro encuentro. Aprovechamos de la plataforma Zoom, pero también contratamos a profesionales. Teníamos, por ejemplo, un estudio del cual se llevaba una difusión en vivo de lo que estaba sucediendo. Y justamente me gustaría presentar un corto vídeo. Espero que esto sea posible. You are the best, guys. Thank you very much. You spoiled the main discussion. Why I wanted to share it is because we all are humans. Quería presentar este vídeo porque todos somos seres humanos y a veces sucede que tenemos problemas, pero siempre tenemos que tratar de hacer lo que nos concierne y hacerlo de la mejor manera. Pienso que la era digital tiene varios aspectos positivos y hay que aprovecharlos al máximo. Bien, tenemos todo un grupo de personas que quiere tomar la palabra. Vamos a admitir a Jennifer, Emmanuel, Muhammad, Aileen, después Nazar y, por último, una persona más. Así que estas serán las personas que presentarán el aspecto positivo de Internet. Después, en la siguiente ronda, los aspectos negativos. Yo represento a IGF en la zona del Asia y el Pacífico, y estoy aquí en Polonia, en Katowice. En lo que se refiere a nuestra región, así como todos en todo el mundo, tuvimos que lidiar desafortunadamente con las consecuencias negativas de la pandemia del COVID. Sin embargo, el aspecto positivo ha sido que los temas relacionados a la educación fueron tratados de forma prioritaria,
muy rápido fue posible establecer servicios de educación a distancia. También rápidamente se fue enviando información de cómo los niños podrían seguir asistiendo a la educación. Esto fue algo muy importante porque el acceso a una información fiable ahora mismo sigue siendo un gran problema. Hemos realizado investigaciones, entre otros, en Nepal, y aquí en Nepal se ha destacado los aspectos positivos de las acciones encaminadas por el Ministerio de Educación, que eran programas referentes a la educación y a la ampliación de habilidades digitales. Similares programas se realizaron en Singapur, Australia, países en vía de desarrollo en la zona del Asia y el Pacífico. Así que se ha hecho bastante para ampliar las posibilidades de acceso a la educación a distancia, también en sociedad entre el sector público y privado. En Asia Central se trataba de que los alumnos que se encontraban en zonas rurales y distantes de los centros urbanos, que estos alumnos tuvieran acceso a materiales y recursos educativos en los idiomas locales de estas comunidades. Así que realmente se ha hecho mucho para construir capacidad y aprovechar los recursos de Internet durante la pandemia. Bien, ¿y cuál es la situación en Italia? Yo soy miembro del Consejo de Dirección del Movimiento IGF en Italia, y aquí realmente durante los últimos años, en especial durante la pandemia, tuvimos algunos fenómenos positivos. En primer lugar, un aceleramiento del proceso de digitalización, que obviamente había empezado antes, pero aceleró significativamente durante la pandemia, en especial en cuanto a la adquisición de habilidades digitales, que es visible tanto en el sector de las pymes como también entre la sociedad civil. Así que yo considero aquí un gran efecto positivo, también con la participación de las cámaras de comercio que trataban de comunicarse con las pymes y enseñarles las potenciales posibilidades que la digitalización les ofrece. Como ciudadanía civil, nos hemos dado cuenta que cada vez más ampliamente se está aprovechando la identificación digital, es decir, de manera cada vez más amplia, es posible aplicar mecanismos digitales de certificación para poder acceder a servicios digitalizados. Gracias a esto, la gente, los ciudadanos, podían de una forma más rápida y más fácil aprovechar de los servicios disponibles en Internet. Al final, quería mencionar los servicios de capacitación a distancia que fueron organizadas por la organización IGF en Italia. Fuimos capaces de capacitar a 500.000 personas estudiantes en cuanto a la protección de datos, procesamiento de datos de una manera segura, y también tratábamos de concienciar a los participantes de cómo proteger los datos personales. Por favor, el icono de la mano, si ustedes ya han tomado palabra. Yo represento IGF y la iniciativa en África del Norte. Somos muy activos y debatimos de forma muy activa en cuanto a las políticas que se debaten también ahora durante la cumbre IGF. Durante la pandemia del coronavirus, nuestra región, al igual que otras regiones, han pasado a educación a distancia. En Egipto realizamos este tipo de programas de educación
en línea, se adoptó mecanismos y fondos para nivelar los efectos negativos del coronavirus. El Ministerio de Educación implementó varias plataformas y servicios para que los niños puedan continuar su formación escolar. Otro aspecto positivo es que durante la pandemia del COVID aceleró la digitalización del comercio. Las personas cada vez más decidían aprovechar de las compras a través de la red. Esto permitió a los empresarios subsistir durante la pandemia. Se aprovecharon diferentes plataformas para la venta que fueron creadas en nuestra región. Así que esto sería, desde mi punto de vista, el impacto más importante. Así que yo diría que los habitantes de nuestra región han ganado cada vez más confianza a estos canales de venta a distancia en Internet. Muchas gracias. Tenemos una información en el chat de Tracy desde Trinidad y Tobago y también de otra persona más. ¿A quién le gustaría referirse a estos aspectos positivos? Está Nenena en la sala en Katowice. Me llamo Nenena y lo que quiero compartir es las siguientes conclusiones que provienen del trabajo del grupo NRI. Soy miembro del Comité de Organización del Foro de Datos de las Naciones Unidas. Este foro el año pasado se llevó a cabo en línea a causa de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, este año se llevará a cabo en Suiza. Así que planificamos realizar esta sesión de forma presencial. Sin embargo, quiero proponer que durante el foro aprovechemos esta fórmula que estamos justamente experimentando aquí durante la cumbre IGF, es decir, mediante el aprovechamiento de centros regionales. Los trabajos en las Naciones Unidas se desarrollan todo el tiempo. Hemos tenido 20 reuniones en el marco de este trabajo. Tenemos un comité para la elaboración del programa y pienso que este foro se llevará a cabo de forma presencial. Gracias, Nena. Ahora, una vez más, me gustaría decir que no podemos admitir más personas para que compartan con nosotros sus reflexiones a causa de la falta de tiempo. La siguiente persona será Aileen. Gracias, me llamo Aileen y represento a la organización de Argentina y de otras zonas. Y quiero decir que durante la pandemia de coronavirus emprendimos varias actividades para la creación de potencial de adquisición de nuevas competencias. Por ejemplo, aquí presentamos conclusiones de nuestros trabajos en un foro más amplio y me parece que el trabajo de grupos como el nuestro son relevantes para abrir posibilidades de cooperación entre gente joven, porque me parece que esta cooperación es muy importante. En cuanto a mi organización, aquí en Argentina hemos organizado un convenio anual en forma de webinars donde participaron muchos jóvenes de Argentina. Y gracias a esto, el Internet se ha transformado para nosotros una plataforma inclusiva de intercambio de opiniones sobre asuntos importantes para los jóvenes. Considero que es muy importante el intercambio de información y de opiniones, no solamente entre jóvenes, pero también entre las generaciones, y es algo de lo que nos hemos ocupado también durante nuestro trabajo. La pandemia nos ha enseñado que no deberíamos dudar
que deberíamos siempre aprovechar todas las posibilidades de cooperación en el espíritu de solidaridad, porque solamente unidos podemos alcanzar más. Muchas gracias, Eileen. Ahora, Nazar. Muchas gracias. Me llamo Nazar y soy de Tanzania. Represento a la cumbre de Tanzania de IGF. Las consecuencias positivas, en mi opinión, del desarrollo de la tecnología digital durante la pandemia es que en nuestro ecosistema local fueron creadas varias soluciones innovadoras. Por ejemplo, las universidades locales desarrollaron plataformas que ampliaron las posibilidades de educación a distancia. En segundo lugar, empezó la digitalización de los servicios públicos. Este proceso había empezado antes, pero ahora aceleró mucho más. Ahora es posible contactar con la administración pública a través de Internet. Por ejemplo, se puede obtener los resultados de análisis de pruebas de COVID mediante Internet. No es necesario regresar al laboratorio físicamente para obtener el resultado del análisis. Por otra parte, se ha reducido el presupuesto para encuentros presenciales, pero estos fondos fueron transmitidos a la posibilidad de realizar encuentros y cumbres mediante la plataforma Zoom. Así que, a pesar de que muchos encuentros presenciales fueron cancelados, los fondos, los presupuestos han sido aprovechados para realizar estos encuentros a través de plataformas digitales, al igual que se han aprovechado fondos para el desarrollo de servicios de educación y de salud. Nuestro gobierno preparó una estrategia de todos los servicios públicos que se llevarán a cabo de forma digital hasta el año 2025. La siguiente persona, me llamo Plantina Mogoni, represento a la Secretaría del IGF de Sudáfrica y quiero compartir las reflexiones sobre el impacto positivo del coronavirus en el entorno digital. En primer lugar, ha acelerado la digitalización de las escuelas, en especial de aquellas que se encuentran en zonas rurales, en zonas marginadas. Así que fue posible aprovechar las tecnologías modernas para hacer posible la educación de diferentes alumnos en zonas marginadas de mi país. Y esto es algo que me gustaría destacar en este foro. Muchas gracias por este resumen tan breve. Yo hablaré en francés. Yo me llamo Arba Charbonk, soy secretario de la IGF. Y diré lo siguiente muy breve. Nuestras experiencias son muy positivas. Han habido efectos positivos de la pandemia. Ha aumentado, según el último informe de nuestra agencia de comunicación electrónica, se ha visto un importante crecimiento del número de usuarios de Internet. Además, en nuestro país también hay cada vez más Internet de banda ancha. Los jóvenes cada vez más aprovechan de Internet para poder realizar negocios a través de Internet, como por ejemplo plataformas de e-commerce. Ha aumentado también todo el uso de plataformas de e-learning, de educación en línea. También las escuelas, los institutos
cada vez más aprovechan de tecnologías para suministrar servicios de educación. Antes del COVID esto no se daba. El gobierno también empezó un proceso de digitalización. Es posible pagar impuestos a través de Internet, es posible abrir una empresa a través de Internet. Todo esto son efectos positivos de la pandemia y espero poder seguir desarrollándonos en este camino. Muchas gracias. Y ahora la última persona que va a hablar sobre el impacto positivo de la pandemia es Marcel. Buenos días, yo me llamo Marcel Krum, Krumnauer. Me gustaría añadir una cosa más. La aceleración de la digitalización constituye una cosa muy importante. Sin embargo, ahora somos capaces de cooperar a nivel internacional, por lo menos aquí en Europa, y somos capaces de luchar contra la pandemia a este nivel. Por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación que nos permite confirmar que alguien ha sido vacunado. Es decir, este certificado COVID puede ser utilizado en toda Europa y podemos mostrar a cualquier entidad, cualquier órgano de Europa, mostrar que hemos sido vacunados. Es una solución que nos ayuda a luchar contra la pandemia. Gracias. Ahora devuelvo la palabra a Olga. Por desgracia, tenemos cada vez menos tiempo. Claro que los aspectos positivos merecen la pena ser subrayados. Creo que ha habido más efectos positivos que negativos y feos. Pero incluso así tenemos que hablar también sobre lo malo y lo feo. Quien antes no pudo hablar, si no me equivoco, fue Sani. Bueno, Olga, te cedo la palabra en este momento. Muchas gracias. Yo siempre soy optimista en cuanto a las nuevas tecnologías, así que estoy convencida de que hay más aspectos positivos que tienen que ver con la utilización de Internet en los tiempos de crisis. He ido tomando notas y he visto que habéis dicho sobre las posibilidades de e-commerce, comercio electrónico, la verificación de servicios. Han sido algunos ejemplos, por ejemplo, que nos han llegado desde Italia. Se ha hablado sobre un mayor acceso a las pruebas, el acceso a la aplicación sanitaria, etcétera, etcétera. Creo que sin Internet no podríamos vivir en el día a día, en los tiempos que corren, sobre todo en los tiempos de la pandemia. Internet resultó ser muy útil. Pero ahora ya pasamos a los lados negativos de Internet. Así que tenemos lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora pasamos ya a lo malo, o sea, los lados negativos. Vemos que tenemos de nuevo un grupo de personas que van a tomar la palabra. Sandra, ¿ya estás preparada? Sí. No lo sé porque yo no te veo a ti. Buenas tardes a todos. Yo represento al foro IGF de Sudáfrica. Sé que debería centrarme en este momento en los lados negativos, en lo malo de Internet. No obstante, también tenemos muy buenas prácticas. Prácticas de desarrollo que es posible gracias a Internet. En este momento me gustaría decirles sobre la utilización de las aplicaciones de vigilancia. En Sudáfrica faltan datos sobre la protección de datos personales y yo creo que este sería el lado malo de Internet,
en la pandemia. Es decir, fueron los casos de violación de derechos humanos que tenían que ver con los procesos muy flojos de protección de datos personales. Gracias. Ahora cedo la palabra a la siguiente persona. Y represento al IGF Panamá. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a resumir la participación de nosotros el día de hoy en tres aspectos que han sucedido durante la pandemia en Panamá. Primero, durante el año 2021 se incrementó lo que son los delitos cibernéticos en más del 150% en el territorio de Panamá. De igual forma, lastimosamente, el país no cuenta con leyes apropiadas que protejan el mundo cibernético. Por último, los delitos de violencia de género en línea han reportado un gran incremento. Panamá es signataria desde el año 2013 del Convenio de Budapest, sin embargo, no ha reformado su legislación penal para poder cumplir los estándares internacionales de derechos humanos. En segundo aspecto, la educación, una gran parte de los estudiantes no han podido conectarse a las clases en línea al no contar con conectividad o al contar con una conectividad de baja calidad o, por último, no contar con equipos para poder conectarse, lo que los lleva finalmente a desertar de los colegios. Y para finalizar, al inicio de la pandemia, el país había promulgado una ley de teletrabajo, sin embargo, no lo había regulado al momento de iniciar la pandemia. Y esto ha hecho que gran parte de los derechos humanos de los trabajadores estén siendo violados y respetados. Esta situación afecta de una forma bastante particular a las mujeres, ya que en sociedades patriarcales, como las que es la panameña, en las que se les relega al trabajo del hogar y al cuidado de la familia, además de sus trabajos regulares. Gracias. Gracias, Abdías. Muchas gracias. Y gracias por respetar el tiempo. I have next Nirosha. Nirosha, floor is yours. Hello, I'm from Sri Lanka. I'm Nirosha Vedasinghe. I'm representing Internet Society. So we had a lot of good things. So I'm supposed to put the bad things, some small bad things like. So the bad things also reported, such as especially. Bien, me conecto con ustedes desde Sri Lanka y me gustaría hablar sobre los lados negativos de Internet. Por desgracia, ha habido más suicidios entre los jóvenes en nuestro país durante la pandemia. Y se verificó que era necesario hablar sobre los problemas psicológicos. Nuestra organización comenzó a prestar servicios de asesoramiento psicológico. La pandemia de COVID también puso de manifiesto problemas con conectividad, especialmente en las zonas más alejadas, más aisladas. En las zonas montañosas hubo muchos alumnos con problemas a la hora de conectarse a Internet. Algunos tenían que subir árboles para poder tener una mejor conexión a Internet, y esto era peligroso. Continuamos, Norolita. Tenemos un eco muy fuerte. There's another microphone open in the same room. A lo mejor hay otro micrófono disponible que puedas utilizar. Si fuera posible, cambie de micrófono, por favor. Por desgracia, la calidad de sonido no permite realizar la interpretación simultánea. To assess their projects and a whole lot of stuff, to pay huge amounts of money to be able to assess the entire country. Thank you. Thank you very much, Narolita. Mohamed, floor is yours. You're next. Gracias, Mohamed. Okay. Te pasamos la palabra. Voy a intentar responder
esta pregunta sobre el lado malo de Internet durante la crisis del coronavirus. Voy a hablar sobre todo sobre la situación en el norte de África. Nos dimos cuenta de los déficits de infraestructuras. No tenemos cobertura completa de Internet. Y creo que los grupos ya marginalizados tuvieron problemas con la conexión a Internet. Así que son grupos que se quedaron atrás. Esto tiene que ver con nuestra conversación sobre las diferencias a la hora del acceso a Internet. Es que la conectividad no llega a todos. Por ejemplo, los hijos de los refugiados no pueden estudiar a distancia utilizando Internet. Se habla sobre un gran número de personas que no pueden utilizar estas nuevas oportunidades que nos brinda Internet. Esto se puso de manifiesto todavía más durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, falta el marco legal adecuado que pudiera acelerar estos procesos de conectividad global. Así que yo creo que el mayor problema ha sido la falta de acceso a la educación en línea, y también algunas comunidades ni siquiera podían realizar compras en línea porque son comunidades excluidas en este sentido. Gracias. Muchas gracias. En mi lista tengo todavía a Luciana, a Osvaldo, a Jorge, a Nena, a Mira. Por favor, espero que esta intervención sobre los lados malos de Internet será muy breve. Lucía, ¿me oyes? ¿O Lucien, me oyes? Sí. Bueno, pasamos a Osvaldo. Osvaldo. Muchas gracias, Olga. Bueno, básicamente, resumiendo, el cambio de modelo de conectividad que ocurrió previo a la pandemia fue disruptivo, ¿no? Porque el modelo estaba apoyado en las agencias gubernamentales brindarle servicio a la comunidad con Wi-Fi que estaba en movilidad. Pero cuando llegaron a la casa, el distanciamiento social provocó que la falta de servicios en esta última milla. Por lo tanto, se tuvo que cambiar el modelo. Se evidencia la necesidad de mejora en las regulaciones para mejorar la autoridad de las agencias gubernamentales para tomar control de los ataques informáticos, dado que antes lo manejaban de una forma optativa. Ahora tienen que tener esa autoridad. El segundo es que el robo de la identidad afectó mucho la confianza de los usuarios en el uso de las tecnologías digitales, lo que ha provocado que muchas autoridades piensen en crear una identidad digital que le dé a las personas mayores capacidades para acceder o creer en aquellos con los que interactúan. Y finalmente, también los ataques, utilizando estas técnicas de ingeniería social, mostraron un fuerte crecimiento de los tipos de virus informáticos ransomware, que provocaron precisamente que muchas empresas que comenzaron a utilizar y oficinas públicas fueran afectadas por esta modalidad de delito informático que busca precisamente el pago de tarifas, muchas veces inasequibles, para desbloquear los equipos informáticos, mostrando la necesidad de mejorar las capacidades y la educación en ese personal. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a mi querido amigo Jorge Pérez Martínez. Jorge, querido, bienvenido. Muchas gracias, Olga. Bueno, soy el representante del Foro de Gobernanza de Internet en España, ¿no? Y me gustaría compartir nada más una cosita. Sabéis que a los españoles nos gusta presumir de que tenemos de la fibra más extensa, tenemos en España más que Alemania, Francia, etcétera. Bueno, esto ha permitido una cosa interesante, y es que hay muchos pueblos de tamaño muy pequeño que tienen fibra. Y tenemos muchos pueblos, digamos, en que tenemos velocidades de Internet distintas. Y ha permitido hacer un análisis de qué está sucediendo, tanto durante la pandemia como después, digamos, de forma separada, en aquellos pueblos que tienen
velocidades bajas y aquellos que tienen más de 100 megas. El resultado es extraordinario. Ha habido un cambio, tanto de resiliencia a la pandemia, como, digamos, de salida después, en aquellos pueblos que tienen más de 100 megabits, los indicadores económicos están saliendo rapidísimamente. Y aquellos que tienen bajo acceso a Internet, está sucediendo que no se nota ningún impacto, digamos, positivo. Vamos, que lo que viene a decir, digamos, la hipótesis que estamos lanzando es que son necesarias velocidades altas de Internet en los pueblos, en lo que llamamos la zona despoblada, etcétera, para que haya un impacto positivo en cuanto a teletrabajadores que van, nuevos negocios, etcétera, ¿no? Entonces, eso que no lo veíamos tanto con los móviles, ahora lo estamos viendo con la fibra. Cuidado que se necesitan conectividades altas si se quiere de verdad efectos económicos importantes. ¿De acuerdo? Gracias, Jorge. Ah, perdón. Pues nada, que lanzo esa idea porque me parece que es muy interesante y es algo que podemos aportar desde España. Muchas gracias. Excelente. Después me contarás más. Yo pensé que los más presumidos éramos los argentinos. Pero bueno, ahora me pusiste en duda. Laura, la palabra es tuya y después le voy a dar la palabra a Lucián, que ahora puede hablar. Laura, bienvenida. Bueno, solo para resaltar lo que les estaba comentando con anterioridad, esta misma migración a las tecnologías inevitablemente generó dependencia hacia las plataformas para el correcto funcionamiento del entramado social, particularmente en un país como Colombia. Esto sin duda ha tenido consecuencias positivas y negativas, como los grandes traumatismos derivados de los cortes de servicios de Internet que lo vimos a nivel global y regional. Esta caída en redes sociales concurrió en Colombia particularmente con las movilizaciones sociales, en donde en varios puntos, en varias ciudades del país, por la afluencia de ciberusuarios, se generó un colapso en los servidores de diferentes redes sociales. Si bien este tipo de situaciones son comunes en estos escenarios concurridos, es inevitable que no se generen estas sensaciones de desconfianza en los usuarios y sobre todo por la dependencia de las plataformas digitales para el ejercicio de derechos humanos, tan fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias, Laura. I will switch to English now. Lucian, I think now you can speak to us. The floor is yours. Thank you for giving me the floor. I'll speak in French. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. La crise sanitaire a été un révélateur. Internet. Mis compañeros, la crisis nos enseñó que en la mayoría de los casos la crisis es algo malo, pero hay veces también que es la medicina. Vivimos en una aldea global, tenemos 5.000 millones de usuarios y la crisis nos demostró, nos enseñó, pudimos ver lo vulnerable que es la realidad actualmente y lo importante que es la inclusividad y la educación y lo importante que es que todos tengamos acceso al Internet. La lucha con la desinformación es igual de importante como la lucha contra otros males de nuestro mundo, porque el Internet es solamente un reflejo del mal que realizan los hombres. Así que necesitamos una transformación digital a nivel social, a nivel de pequeñas y medianas empresas. Es requerida la confianza de los usuarios porque la crisis que tenemos que lidiar es también una crisis de confianza. Bien, entrego ahora la voz al siguiente. Muy bien, ¿se me oye? Sí. Yo represento el Asia y el Pacífico, el foro de IGF de los jóvenes. Este año hemos hablado de la protección de datos, del desarrollo sostenible de Internet. Y esta semana hemos también tenido un taller
donde vimos una paradoja que se refiere a la aplicación de programas de vigilancia. Tenemos obviamente ciertos temores en cuanto a la vigilancia en Internet y la falta de la debida protección de datos personales en Internet. Todas las tecnologías que se podría llamar tecnologías de vigilancia, de espionaje en Internet, son tecnologías que aprovechan las plataformas de los social media, y parece también que los gobiernos con mayores ganas aprovechan de este tipo de plataformas y programas. Esto puede también decirse sobre plataformas tipo Instagram o Facebook. Durante nuestro taller, los participantes han dicho que el Internet y las plataformas digitales deberían ser más inclusivas, en especial durante una pandemia como la que estamos viviendo ahora, porque en estos momentos estamos más dependientes del Internet, de tecnologías. Por eso, en las manos de los gobiernos nacionales está la creación de políticas más inclusivas, de modo que nadie se encuentre marginado, especialmente cuando hace falta tener una información rápida sobre nuevas variantes de vacunas. Estos son temas que hemos deliberado durante nuestros talleres que quería destacar. Obviamente, también tenemos otros problemas que son comunes para el Asia y Pacífico, que en general es la difícil acceso al Internet ahora en nuestros tiempos, cuando el acceso a servicios, a la educación depende de Internet. El acceso a Internet es absolutamente indispensable, y vuelvo a insistir que la exclusión digital sigue siendo un problema totalmente real. Bram. Bram from Malawi, IGF, not to be confused by Mali. I have 4 points that I'd like to raise. Yo tengo 4 observaciones. There were a high number of online financial crimes, but also sexual harassment. Uno, últimamente ha habido varios crímenes financieros en la red. También ha habido abusos sexuales a través de la red. También hemos visto que las comunidades marginadas se ven aún más marginadas a causa de la exclusión del acceso al Internet. Y el último es que cada vez aumenta el problema referente a los costes de acceso a Internet. Tenemos que luchar contra las desigualdades en África. La pandemia también ha demostrado la falta de preparación de los gobiernos en cuanto a el suministro de servicios básicos a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias por controlar el tiempo. Pienso que para nosotros en Sudáfrica fue un desafío importante el hecho que gente joven que aprovechan cada vez más de plataformas digitales tienen que tener garantizada su seguridad. Los jóvenes aprovechan de plataformas online no solamente para fines educativos, pero también para otros fines, y cada vez más observamos casos de bullying, de ataques a través de Internet que conduce a depresiones y suicidios. Los jóvenes a menudo publican en Internet contenidos que no deberían estar ahí, fotos de sus compañeros, amigas, que es consecuencia de la falta de conciencia que la publicación de este tipo de fotos en sí es una violación de los derechos de el compañero a quien cuya foto se publica. Sí, esto que acabas de decir es algo entre lo malo y lo feo de Internet. Bien, ahora Harry Mino.
je vais passer en français. Bonsoir. Yo hablaré en francés. Je suis Armine Takunjenbe, je suis la coordinatrice de IGF Madagascar. Yo soy la coordinadora en Madagascar, así que para hablar de lo que es malo sobre Internet, en primer lugar hay que recordar que el acceso es importante, pero todo el tiempo hay desigualdades en cuanto al acceso. En países en vías de desarrollo como el Madagascar, la accesibilidad es baja. Así que durante el confinamiento en Madagascar las escuelas estaban cerradas, a pesar de las escuelas públicas estaban cerradas, mientras que las privadas estaban abiertas durante el confinamiento. O sea que los que tenían dinero tenían acceso a la educación, entre otras cosas también, porque la gente privilegiada tenía acceso a Internet y a ordenadores. Durante la pandemia, muchas empresas pasaron a online durante la pandemia, pero mucha gente perdió trabajo porque no tenía acceso a Internet, entre otras cosas porque no había las competencias necesarias para aprovechar de Internet. Y por último, también vemos que no hay suficiente seguimiento en Internet en Madagascar y nos hemos dado cuenta que el Internet se ha transformado en un lugar donde hay cada vez más abusos y actividades ilícitas. El Internet ha servido para muchos delincuentes como herramienta delictiva. Ahmed, ¿nos oyes? En tal caso, la siguiente persona. Ah, bueno, ahí está Amir. Bien, Amir, entonces tú. Buenos días a todos. Estimados panelistas, estimada moderadora, el Internet durante la pandemia, bueno, voy a presentarme, perdónenme, me llamo Amir y represento a la sociedad asociada en torno a la cumbre IGF en Irán. Debo decir que la pandemia también ha demostrado los aspectos negativos de las sanciones digitales. Estas sanciones resultaron ser muy negativas durante la pandemia. Espero que esto también se encuentre en las conclusiones de la cumbre 2021. Estas sanciones digitales en muchos ámbitos se referían a inversiones de protocolos de Internet, inversiones en diferentes recursos de Internet, como también tenían que ver con la falta de acceso a Internet, que al final fue una importante barrera en alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Consideramos que la falta de acceso al Internet es una violación a los derechos humanos porque impide el acceso a la educación, impide la actividad empresarial. Algunas universidades nuestras tienen problemas con el acceso a bases de datos científicos. Algunas empresas no tienen posibilidad de estar presentes online. Servicios de empresas iraníes no son publicadas en plataformas como Apple Store o Google Play. Así que me gustaría hacer un llamamiento a soluciones no discriminatorias que permitan un acceso mayor a las tecnologías digitales y al Internet. Muchas gracias. La última persona que se pronunciará en esta ronda será Inyao. Yao.
You don't even have to restore those apps. Then those pop-up will be coming. They don't know where they are from. When you call your telephone service to reform them, they will tell you that you may subscribe to those services. And sometimes you don't do those services. They just come automatically on your phone. Those are my challenges with the internet. Thank you very much, Yao. So this is the final part of this bad section. Gracias, Yao, por tu intervención. Esto es ya el final de esta ronda. Vamos a resumir lo negativo: temas de seguridad, privacidad de datos y problemas de acceso al Internet y contenidos a nivel local. Una petición de uno de nuestros moderadores. Muriel, ¿tú querías añadir algo? Sí, yo hablaré en francés. Yo soy de Benín. Olvidamos que Internet es una herramienta, pero tenemos empresas que suministran estos servicios y todo lo que vemos, lo que nos basamos, es una cuestión de el comportamiento de los usuarios online. Así que pienso que deberíamos distinguir Internet como herramienta que no es responsable por cosas malas, son los usuarios finales los que son responsables de lo negativo. Nosotros en Benín hemos realizado sesiones en cooperación con otras asociaciones de la Unión de Usuarios Finales, porque a menudo las plataformas, las herramientas, las aplicaciones tienen ciertas normas, normativas y herramientas que existen para los usuarios, para que ellos se protejan. Así que hay que hacer el mínimo de esfuerzo y velar uno mismo por su propia seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Ha sido realmente un debate muy rico. Y cuántas regiones del mundo están presentes en este debate. Nos han quedado 20 minutos, así que ahora pasemos a esos aspectos feos y luego pasaremos a un debate quizás un poco más abierto. No sé si tendremos suficientemente para ello, pero si es posible lo haremos. Bien, ahora pasemos a estos aspectos feos y pasemos a los representantes de los distintos informes sobre lo que ha aparecido en los chats en las distintas regiones. Y estos comentarios, por favor, también hay que tener en cuenta a la hora de preparar el informe acerca de esta sesión. Otra vez haremos un listado, una cola, por decirlo así, de personas que quieren intervenir. Y también, por favor, pido a los intervinientes que no repitan contenidos que ya han sido antes presentados. Bien, primera Olga de Ucrania, después Nazar, Rodney, Mohamed, Roberto y Marcel. Me llamo Olga Kiriluk y soy miembro del Foro de Europa Oriental para la gestión de Internet. Y quiero decir que es muy difícil clasificar y definir algunos aspectos solamente si algo es solo bueno o solo malo. Hay veces que tenemos fenómenos que se encuentran al margen entre lo blanco y lo negro, fenómenos que son de color gris. Voy a dar un ejemplo, el ejemplo de aplicaciones para la vigilancia y el seguimiento de la difusión de la pandemia COVID-19. El año pasado nosotros desarrollamos un proyecto en el que analizábamos lo que sucedía en nuestra región en cuanto a este tipo de aplicaciones
y nos concentramos en cómo esto se ve en 20 países de nuestra región. Queríamos ver cómo los estados responden a las necesidades, cómo estas plataformas realizan el seguimiento, cómo y si infringen la privacidad, si tienen influencia en la violación de derechos humanos, etcétera. Supongo que la idea ha sido buena, pero los estados no realizaron un estudio de impacto sobre los derechos humanos ni tampoco un análisis si estas aplicaciones son realmente eficientes. Al mismo tiempo, vemos que a menudo los datos no habían sido lo suficientemente protegidos, no hubo una disciplina al respecto. Por lo tanto, nosotros preparamos recomendaciones para los órganos responsables por la protección de la salud y también recomendaciones para las empresas que elaboran, preparan y desarrollan este tipo de aplicaciones para evitar problemas de cara al futuro. Gracias, Olga. Las escuelas fueron cerradas a causa de la pandemia y desafortunadamente a veces pasaba que Internet no ayudaba, así que los alumnos no siempre tenían acceso a la educación a distancia. Lo mismo con los profesores, no siempre podían llevar sus clases a distancia. Esto yo llamaría como un efecto feo, porque Internet no pudo llegar, no pudo ayudar a alumnos de muchas partes del mundo y de muchas regiones. Otro aspecto es el tema de violación del derecho a la privacidad y de violación de datos. A menudo no sabemos qué pasa con nuestros datos, quién tiene acceso a nuestros datos, y esto es algo que la pandemia ha destacado. Muchas gracias, Nazar. Rodney, Asociación Caribeña de Telecomunicaciones, me llamo Rodney Taylor, y desde nuestra perspectiva, todo el tiempo tenemos que ver con grandes desigualdades en el mundo, en especial en cuanto a las competencias digitales. Hay mejores competencias en países ricos y desarrollados y menos competencias en países en vías de desarrollo. Así que tenemos que tratar de eliminar esta brecha. Tenemos que definir retos ambiciosos para eliminar estas desigualdades. Espero que en los próximos 5-10 años será posible acercarnos al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible que también abarcan el tema de la brecha digital. Lo que queremos es que la tecnología y sus aspectos positivos estén a la disposición de cada vez más usuarios. Mohamed, por favor. Gracias. En cuanto a mi perspectiva, en muchos casos somos testigos de la censura. Hay órganos de gobierno que quieren controlar demasiado a los usuarios. No siempre se respetan en este aspecto los derechos humanos en Internet, sobre todo en algunas regiones del mundo. Así que hay que prestar atención a este tema. Así que las cuestiones de la seguridad, la violación de los derechos humanos, también en el ciberespacio, el control y la vigilancia. Los activistas y los ciudadanos de a pie también deberían pensar en estos temas. Tenemos que hacer todo para que se respete el derecho o la libertad de expresión. Y esto no siempre es así, sobre todo en el caso del norte de África. A veces
hay problemas en este aspecto. La vigilancia, la censura, a veces sucede en el ciberespacio. Esto, a su vez, lleva a la violación de los derechos humanos. Así que hay que hablar sobre ello y, en la medida de lo posible, hay que también actuar para cambiar esta situación. La protección de los datos es otro aspecto importante. Gracias. Pasamos a Roberto. Gracias, Sandra, Olga. Voy a hablar en español esta vez. Taking advantage of this great translation system. Bueno, la parte fea considero que ha sido todo este tiempo que hemos estado aislados, primero en nuestras casas desde hace casi 2 años, y después también como sociedades hemos estado aislados, tratando de analizar lo que nos estaba pasando y cómo recuperarnos de esta situación de pandemia durante todos estos meses. Y es feo también que no hayamos tenido la oportunidad de intercambiar entre nosotros como lo estamos haciendo ahora. Hemos hecho ya un intento intercambiando experiencias el año pasado. Todavía estábamos en media pandemia y esto nos mostraba que efectivamente habían ideas muy buenas, muy creativas, muy innovadoras para poder, de alguna forma, darle normalidad a la vida que teníamos. Y como varios de ustedes han dicho antes, Internet ha sido un aliado fundamental. Y eso ha sido una de las cosas fundamentales y buenas. Pero asimismo, varios también han dicho que este Internet que tenemos no es para todos todavía. Y esa es la parte mala que tenemos que superar. Y en términos de esto que estamos analizando ahora como parte fea, tenemos toda la posibilidad de continuar este intercambio entre nosotros, este fantástico intercambio de experiencias respecto a cómo hemos resuelto a lo largo de estos meses diferentes problemas, reitero, utilizando Internet como un aliado fundamental. Y es importante que continuemos hacia adelante en ese mismo intercambio, porque como hemos escuchado, y yo por lo menos durante todos estos días, hay experiencias muy parecidas que se han dado en África, en Asia, en Norteamérica, en Europa, y creo que son muy válidas para poderlas llevar a cada uno de nuestros países y ojalá aplicarlas con el mismo éxito con el que se han aplicado en otros lados. Muchas gracias, Sandra, contigo de vuelta. Muchísimas gracias, Roberto, por estos comentarios valiosos. Estoy de acuerdo, tenemos que continuar este intercambio, este diálogo, tenemos que continuar intercambiando información. Marcel, te toca a ti, después una persona más y finalizaremos esta tercera parte de diálogo. Gracias, Sandra. Rodney Taylor dijo una cosa sobre los países en desarrollo y me gustaría referirme a este tema. La pandemia del COVID-19 afectó a muchos países, sin embargo, sobre todo afectó a los países en desarrollo. Esos países tienen los recursos más reducidos, gracias a los cuales podrían apoyar, por ejemplo, las empresas locales. Otro problema es que en esos países hay muy pocas personas cualificadas y competentes que puedan utilizar o aprovechar todos estos beneficios de Internet. Este sería el problema en estos países en vías de desarrollo. Es decir, la mano de obra está peor preparada. Por eso también les cuesta más comenzar a realizar su actividad económica en Internet. Y esto crea un círculo vicioso que, a su vez, puede afectar mal la sociedad en estos tiempos de la pandemia. Así que tenemos que hacer todo para apoyar a esos países más débiles con menos recursos para mejorar su situación en este aspecto. Gracias. Muchas gracias, Marcel. Y la última intervención. Escuchamos a Zeina y después, por desgracia, tendremos que cerrar esta ronda de intervenciones. Zeina, adelante. Bienvenido. Yo represento al IGF del Líbano. Quiero hablar sobre
otros tipos de crisis que también afectan Internet. Voy a hablar en árabe. Todos que conocen Líbano saben que los cortes de energía, los apagones, constituyen ahora un gran problema en nuestro país. Así que muchas veces no tenemos acceso a la electricidad. La gente tiene que utilizar los generadores que funcionan a diésel. Es un gran problema en mi país, en Líbano. Por desgracia, el combustible también se importa, o sea, tenemos que pagar en monedas extranjeras para traer este combustible a nuestro país y esto implica un coste muy alto. Esto, como se podrán imaginar, también influye los precios de varios artículos y también el acceso a varios servicios, incluido el acceso a la red de Internet. Esto perjudica la estabilidad de la red de Internet, la inestabilidad a la conexión. Estos apagones de la luz que vivimos en el Líbano se han convertido en un problema de carácter nacional. Hay grandes empresas que monopolizan de alguna forma este problema. De ahí que en el Líbano empeorara la calidad de Internet. Es que nos faltan recursos propios. Además, afrontamos otros problemas. Hacemos frente también a otras amenazas relacionadas con los déficits, con falta, por ejemplo, de piezas de recambio. Nos falta la infraestructura adecuada para poder utilizar Internet. Todo esto obstaculiza el acceso universal a Internet. La infraestructura existente no es suficiente. Otro problema que vivimos en el Líbano es la falta de la mano de obra cualificada, competente. Faltan especialistas y faltan personas que puedan trabajar de forma híbrida durante estos tiempos pandémicos. La mano de obra a veces no puede reorganizar su trabajo adaptándose a los requisitos de la realidad que nos rodea. Y es un problema muy visible en el espacio público, tanto en el sector privado como en el sector público. El único elemento positivo es que cada vez hay más conciencia de la necesidad de implementar nuevas fuentes de energía renovables. Esto sería muy bueno en el caso de un país como Líbano. Gracias. Muchas gracias, Zeina, y agradezco a todos los intervinientes, todos los ponentes que han tomado la palabra. Gracias por haber compartido vuestros comentarios. Nos quedan 3 minutos y estoy pensando cómo aprovecharlos al máximo. Veo nuestro orden del día en que hay otros elementos incluidos. Sin embargo, tal y como digo, nos falta el tiempo. Nos sugiero lo siguiente. He tenido algún problema de conexión, no he oído lo que has dicho. Bueno, pues, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos en este momento? Creo que en este momento vamos a pasar a otro punto de nuestro orden del día. Es decir, hablaremos sobre otros aspectos. Bueno, en realidad ahora queremos dedicar algún tiempo al diálogo. Estamos aquí hablando sobre varios procesos. Nos encontramos una vez al año. Sin embargo, entre sesiones diferentes de este foro internacional suceden muchas cosas. Y todas estas cosas tienen mucho que ver las unas con las otras. Creo que vamos a ceder la palabra a nuestros. Hello. Hello.
reporteros que van a presentar las conclusiones de nuestro debate. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Muriel y yo somos relatoras. ¿Y qué es lo que puedo hacer? En cuanto a los aspectos positivos, aquí hay que enumerar lo siguiente. La digitalización, la aceleración de la transformación digital, el hecho de que la administración pública haya facilitado más servicios públicos. Los aspectos negativos, pues las cuarentenas, los confinamientos, la falta de funcionamiento de varias escuelas, el aislamiento que ha sido mencionado aquí. En muchos casos no ha sido posible mantener la continuidad de educación, de la enseñanza. Y en cuanto a los fenómenos feos, hay que mencionar el bullying, el ciberacoso. Y, asimismo, hay que mencionar problemas psicológicos. Tenemos cada vez más suicidios debido al aislamiento durante los tiempos de la pandemia. Así que lo positivo, los servicios digitales, el comercio electrónico. Sin embargo, también tenemos estos aspectos negativos como los ciberataques y los elementos feos como los ciberabusos. Esto resumiendo a grandes rasgos. Bien, gracias. Hemos llegado al final de esta sesión. Felizmente, afortunadamente, hemos respetado el tiempo. Yo creo que Anya va a decir unas cuantas palabras de clausura. Mientras tanto, animo a todos, sobre todo a los relatores, que sigan con atención todo lo que ha sucedido en el chat. Es importante incluir todos estos elementos en nuestro informe final. Esta sesión ha sido muy rica. Queremos que esta sesión nos sirva de inspiración para nuestros futuros trabajos. Hemos oído muchas ideas muy interesantes. De nuevo, gracias a todos que han compartido estas ideas y esta información importante con nosotros. De nuevo, inscríbanse en nuestra lista de email para que podamos seguir en contacto. Anya, te cedo la palabra para que puedas finalizar esta sesión. Anya está en la sala. Sí, sí. Les pido disculpas. Es una sala enorme y he tenido que desplazarme de la primera fila hasta aquí, hasta el escenario. Gracias, Olga. Un gran aplauso para ti, para Olga, para Sandra, para nuestras relatoras. Habéis hecho un gran trabajo, no ha sido fácil y todavía os espera más trabajo arduo, el informe final, pero seguro que lo vais a hacer muy bien. Tal y como ha dicho Sandra, este debate ha sido muy interesante. Seguro que vamos a sacar conclusiones del mismo y después estas conclusiones las vamos a utilizar en nuestro trabajo antes del próximo foro de gobernanza de Internet internacional. Espero que volvamos a encontrarnos de nuevo en el año 2022. Gracias a todos. Ha sido un trabajo fantástico. Gracias y espero que en la próxima edición nos podamos encontrar en persona. Gracias.